coge. Coge, 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 coge. Ok. Bota duro. Bota por acá. Bota duro, bota duro. No. Ya, bota, bota, bota. Bota. Corre. No. Bota. Bota acá. Bota duro. Bota. No. Corre. Tan lindo que juega la señora con su hijita. Así es, así es. Se ve que es lindo tener un hito. ¿Cómo quisiera ser yo la mamá? Y este Lucho ni un hijo me ha dado hasta hoy. ¿Y por qué? Pero en otras mujeres se andan regando por aquí y por allá. Pensándolo bien, hasta aquí llegó mi paciencia. Y voy a exigir, porque me tiene que dar un hijo a buenas o a malas. ¡Qué solazo! ¡Me voy nomás a dar prisa para hacer fresquito! ¡Atar en sed, mi Luchito! Pobre y ahí voy a decir lo que estoy queriendo. ¡Me voy nomás! ¡Adiós, perdedores! Unos momentos después... Si tu esposo duerme como hermanito en la cama, aquí está la solución. Partir. Visítenos ya. Aquí creo que tenía unos 10 dolaritos que me sobraba. Voy a ver. ¡Ahí te voy, San Pedro! Algunos centímetros más tarde. Ahora sí, Lucho. Con esta sí me vas a hacer un hijo. Quiera o no quiera, voy a preparar. Yes. Eso. Pero bueno, dijo que ponga solo mi tacito nomás. Así es, así voy es. Voy a poner medio. Eso, ay, sí. No, pero pensándolo bien, mejor voy a poner todo. Para ver si es posible que me haga dos en dos, porque a mí me encantan los bebés. Ahora sí, Luchito. Bebé seguro. Se me voy nomás. De repente se de cuenta voy a guardar aquí. No. Ahora sí. ¡Hala, hala! ¡Hala, cholo, hala! ¡Hala, hala! ¡Lucho! ¡Luchito! ¡Luchito! ¿Ah? ¡Ay! ¡Todo fresquito! ¡Sí! La grasa, ahorita. Se calen, sí. Voy a dar la vuelta, dejo allácito los toros. Bonita mujer que tengo. Ay, ay, sí, ya ni dar un quinio no da gana. Sí, mi amorcito, es que he atrasado. Preparé un rico fresquito. A ti siempre te encanta este fresquito. ¿En serio? Sí, sí, mi amorcito, sí. Ay, el amor. Tenga. Si ves este fresquito, te encanta a usted. Toma, toma. Ya sé, Aurorita. Usted algo queriendo estás así. Verás. Plata, si no tengo nada, Aurorita, eso sí. Ni pienses, eso sí. No, no. Verás, abajo vengo viendo a una bonita niña jugando con su mamá. ¿Y si yo qué quiero que haga? Ahí hablo que es de cada uno. A mí no me gustan esos chismes. Usted parece si es buena. Ay, eres tontito, no me estás entendiendo. Es que yo también quiero ser mamá. No me hagas reír. ¿Por qué? Cara, gente mayor también ha dado cambio de vida. Quieren ser mamá. Ya estás pensando en cementerio. ¿Cómo vas a ser mamá?
¿Cómo que gente mayor? Bueno, Lucho, si no me haces un hijo, yo me voy a rogar a González o a vecino. Ellos fregariéndome están en mí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vos ahí te quedas, yo me voy. Oye, 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 ahora, espera. Oye, Aurora. Oye, Aurora. ¿Qué quieres? Carajo, dejarás de estar pensando en esas cosas. ¿Y por qué? No te acordarás de santo matrimonio. No. Ahí dice amarnos, respetarnos, hasta que la moza nos separe. Ahí dice clarito. No dice hasta que el mozo nos separe. No. Tú no me entiendes. Creo que contigo no va a haber vida. Mejor es me voy. No, Aurora. Aurora. Aurora, ¿dónde vas? ¿Con quién permiso estás haciendo? ¿Quién sabe? Carajo, yo todavía tengo que acabar de arar sin abrir siguiendo. ¿Qué irá a hacer esta Aurora? Quizás vecino no esté ahí. No. Va a ver qué hace este. Y por otro lado, ¿qué hago a Arocadaria? ¿Qué será cuerpo? Ay, dicen a mí. Ya valió. Chuta, ¿en qué andaré pensando? ¿Quién sabe? ¿Dónde otra Emilia? Ahí sí no te puedo decir nada. Mira, ¿cómo voy a entrar? Segurito me toca dormir con Jueri. ¡Oh, my God! ¿Dónde más? Quizás ese remedito ya se ha visto muy mucho. Yes. O sea, sobre todo estoy viniendo eso. Nope. Quizás ya venga. Hola vecino, ¿por qué tan solito? Chuta, lo que pasa es algo haciendo pedo llave de mi casa. ¿Qué no? ¿Cómo entrar? Qué pena, vecino. Ven. ¿Para qué será? Ven, vecinito, ven. ¿Qué pasó, Aurorita? ¿Quieres que has botado la llave de tu casa? Sí, por estar sentada y no pienso cómo entrar. Pero si es que quieres, vecinito, puedes ir a quedarte en mi casa. ¿En serio? Sí, vecino, en el pasito hacemos un cafecito y unos empanaditos calientes. Y tengo una buena noticia. ¿Qué noticia? Verás, vecinito, tengo la casa sol y mi Lucho no está. Y podemos hacer lo que tú siempre has querido. ¿Cómo que siempre has querido? ¿Y cómo voy a fallar a mi mejor amigo todavía? A mi vecino. Si quieres, anda a buscar a otro, pero menos a mí. Yo prefiero dormir afuera, pero menos estar fallando a mi vecino. Verás, vecino, pensarás bien, no hay segunda oportunidad. Verás, ahora que yo más necesito, no quieres ir conmigo. Pensaba, verás, vecino. Estoy diciendo así que no. Ustedes son, parecen mujeres nomás. Ni el uno ni el otro. No quiere. Y ese Lucho más me pone diciendo que ya estoy mayor, que yo ya no puedo tener, que ya estoy pensando en cementerio. Con ese vecino, igual, de repente, cuando yo no quiero, ahí se está molestando. Para los perritos seguidos están andando por ahí. Bueno, a mi pobre, si hace de tocar morir sin tener ni un hijo, nada. ¡Oh, no! Dos horas después. Carajo. Carajo. Esta Aurorita no sé qué me ha dado en esta agua. Ahí está, era de chulo, no sabe ser así. Quieto. Demasiadito molesta. ¿Y por qué? Quizás mi Aurorita esté ahí. ¿Para qué o qué? Ahora, ya a mí no rompe pantalón. Mejor vuelvamos a ver. Esta Aurora no quiero estar aquí. No. Nope. Está con candado. Así es. Ahí está. ¿A dónde se iría? ¿Quién sabe? Esta se ha ido a cumplir con su palabra. No. Nope. No, el vecino ahí sentado está. Yes. Sí, iría donde González y Aguirre. Oh, no. Sí, donde González. Vecinitos, no, ahí está sentado. Pues, pero si ella sí, donde el González. Yo, ¿por qué no? Pues, voy a llamar a mi Carmelita. Hola. ¿Sí podemos vernos? ¿Qué tal en unos 5 minutos? Oiga, espérame listita. No. Porque yo estoy yendo hecho un tigre. Pero no me falles. Hecho un tigre todavía.
con mi medicina. Pero esto no se va a quedar así. Si no es para mí, no es para nadie. ¡Ahí te va, San Pedro! ¡No huyas, cobarde! ¿A dónde te vas, pues? ¿Por qué pensas que va tan fácil? No. Ahora sí vas a ver por cómo. ¿Qué me estás haciendo, Aurora? ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué ahí me vas a dejar? No, Aurora, oye, Aurora, no seas así más. Ya voy. Acaso yo no escucho que estabas hablando. Aurora, así se le quita. Ahí se vas a quedar para ver a ver quién te viene a salvar. Es que usted vivo a mis hijos, don González. Aurora, no me dejes aquí. Aurora, vecino, salva a un vecino.